Todo lo contenido en este audio se graba con la única finalidad de divertir e informar. Todas las marcas mencionadas, así como todos los logotipos mostrados, son propiedad de sus respectivos dueños. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a esta emisión número 6 del podcast de ajedrez. Vamos a continuar con la entrevista de Ana Magnasia. Continuamos con la ronda de preguntas. Por su estilo de juego o por el estilo tuyo, ¿qué tipo de jugador o qué jugador en específico se te complica cuando juegas en algún torneo? No sé, quizás contra X jugador que no le hayas podido ganar porque él es eh, posi posiblemente muy eh, táctico y tú seas posicional y se te complica mucho porque su vuelo es muy grande. No sé, todos tenemos un jugador, un amigo o que se nos complica la manera de que él juega y ganamos contra jugadores a veces más fuertes, pero con ese persona en especial siempre perdemos o oh, se nos complica, ¿verdad? ¿Hay algún jugador con el cual se te complique jugar? Un jugador que se me dé especialmente mal, yo diría que uh, al que no le he ganado todavía nunca. Uh, es eh, el, el mejor jugador de España, Paco Vallejo, que he jugado varias veces con él, pero solo he conseguido unas tablas. Y yo diría que es él hasta el momento porque no le he ganado nunca. Y obviamente hay muchos jugadores que mm, obviamente se te dan más o menos bien o mal pero ahora mismo no, no, no recuerdo que tenga un resultado tan abultado ¿no? con, con alguien, con nadie más. Eh, con Paco Vallejo sí que tengo muchas partidas perdidas y unas tablas. Aún no le he ganado, así que yo diría que es él por el momento. Ana, eh, tenemos otras preguntas. La siguiente es, ¿cuántas horas al día entrenas y cómo administras tu tiempo? Y en cuanto a cuántas horas trabajo, pues también depende, porque eso de tener unas horas especificadas para trabajar cada día eso es al principio luego ya tú marcas tu propia rutina no cada cada persona es un mundo y el ajedrez también yo intento al menos dedicarle unas dos tres horas cada día pero unas más y otras menos y si, si me preparo mmm, para un torneo muy importante entonces ya llevo una pr preparación uh, específica de más horas no y por ejemplo unas unos 10 días o unas dos semanas previas del torneo pues intento dedicarle más tiempo pero normalmente suele no suele ser más de en mi día, a día no suele ser más de dos tres horas como un jugador administra su tiempo bueno esto yo diría que como todos ¿no? lo que pasa la única diferencia, si se puede decir así, eh, podría ser que y es que uh, los ajedrecistas ya con el ajedrez ya aprendemos a administrar el tiempo, no es mm, nos ayuda mucho el ajedrez es que te, te ayuda porque tienes que en una partida tienes que administrar tu tiempo tú mismo nadie te va a ayudar y hay que evitar los apuros, hay que mm, Pensar lo justo, pero no pensar muy poco, ni, ni, muy, ni mucho, ¿no? ni demasiado. Por eso ya aprendemos esto con el tiempo y con la práctica ya, ya llega solo. Y entonces ya se automatiza ¿no? un poco eso de administrar tu tiempo en tu día a día también. Y lo que pasa es que en, en nuestro día a día, lo que pasa, como tenemos muchos viajes, tenemos que planear planificar todo con los viajes incluidos no y, y pues eso pero relativamente es fácil porque el ajedrez nos, nos ayuda ya y no tenemos no es no es mayor dificultad eso ya en al menos en mi caso y, y en en cuanto a mis compañeros también o sea la gente que me rodea y la gente que yo conozco ajedrecistas pues no tienen mayor problema en eso. La siguiente pregunta es cuántos torneos juegas en un año. Sabemos que los jugadores de élite, todos los grandes maestros, juegan muchísimos torneos, pero a veces, este, algunos seleccionan específicamente un grupo de torneos para asistir. Um, cuántos torneos juego normalmente uh, sería una media de cinco o seis torneos, sin contar uh, torneos de rápidas y blitz, uh, o sea, en ajedrez clásico, serían cinco o seis de media. bueno, algunos años son más, algunos son menos, pero por media podría ser cinco o seis. finalmente, para concluir, ana, eh, nos gustaría que nos comentaras, eh, me imagino que has tenido y bastantes consejos ya sea por entrenadores o colegas ajedrecistas que nos quieras compartir y bueno me han dado muchos buenos consejos eh, a lo largo de mi carrera ajedrecística me han dado unos consejos realmente increíbles pero uno que se me clavó directamente en ese momento en mi cabeza fue que cuando gané uno de los mundiales o europeos no me acuerdo muy bien mi entrenadora de entonces me dijo esto ya es pasado ya se queda ya es historia lo que acabaste de hacer o sea en la misma en la misma el mismo día me lo dijo el mismo momento cuando yo salí de mi última partida y acababa de ganar el, el campeonato me dijo esto ya ya olvídalo porque ya ya es pasado ya es historia ahora tienes que concentrarte ya en tus próximas metas en tus próximos torneos próximas Uh, en tus próximos uh, en tus próximas cosas, ¿no? Perdón. Uh, es que recuerdo ese momento y, y me parece un poco un poco impactante, ¿no? A, hasta ahora mismo. A, aún ahora y que hayan pasado tantos años, me parece un poco impactantes fue fue una cosa que no me lo esperaba en ese momento no me, me esperaba otras cosas que que todo el mundo me estaba felicitando no y me, me estaba diciendo cosas diferentes distintas y ella pues me, me lo dijo me dijo eso no que ahora tenemos que concentrarnos ya preparar el, el próximo torneo y yo pensé un poco así que, que ahora nos, nos, no es no qué momento más raro no para decirme eso no que acabo de salir de mi de mi última partida pero con el tiempo he ido viendo que tenía mucha razón es que todo lo que lo que consigues ya se queda en el pasado y ya tienes que tienes que cada vez reivindicarte tienes que renovarte tienes que y cuanto antes mejor y que mejor que en el momento en que mmm, acabas de ganar un torneo no acabas de terminar eh, el último torneo pues a por el siguiente ya y la verdad es que he, vi he visto con el tiempo que tenía era fue un consejo muy 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 adecuado y la verdad es que cada día que pasa me gusta más bueno, pues muchas gracias a Ana Magnace por permitirnos entrevistarla. Eh, a nombre de todos los que escuchan el podcast y también de todos los que lo hacemos, muchísimas gracias, ha sido muy amable al, al respondernos todas nuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias Ana, gusto saludarte desde Morelia, México. Muchas gracias por habernos concedido la entrevista, Ana. Es muy valioso para nosotros todos tus comentarios y, sobre todo, que los aficionados al ajedrez eh, no nada más vean a una jugadora en los torneos por medio del internet, etcétera, sino que oigan eh, sus comentarios, sus opiniones acerca de, de su vida del ajedrez. Muchas gracias. Pues nada, aquí terminamos el podcast. Y muchas gracias otra vez por la invitación. Me han gustado mucho, mucho las preguntas y le mando un saludo y un abrazo muy fuerte a todos en México. Un saludo muy especial desde aquí, España, Barcelona. Nos vemos por ahí jugando a las <laughs> Muchos éxitos a todos y gracias. Adiós. Bueno, pues muy interesante la entrevista. Este, muy, muy nutrido todos los consejos que ella nos da. Para mí son muy importantes todas las respuestas que nos dio, pero si me tuviera que quedar con, con una, yo me quedo con el consejo que ella nos plantea. Creo que es este aparte de aplicable en el ajedrez, muy aplicable en nuestra vida cotidiana. Rubén, ¿qué te gusta? Eh, sí, eh, todas las respuestas fueron interesantes. En particular, a mí me gustó, por ejemplo, la de los libros. Creo que ahí todos los aficionados estábamos así como intensos en saber qué le gusta a una jugadora tan importante. Otra que me gustó mucho fue eh, la mención que se tuvo cuando fue campeona mundial. Y en este caso, Carpo fue quien fue a felicitarla. Fue algo muy emotivo. Eh, para nosotros también imaginarlo. Eh, y pues también, este, pues nos gusta que haya sido la primera persona de élite que comparte con nosotros una entrevista. Gracias, Ana. Pues a mí me gustó. Bueno, aquí ya Rubén dijo todo, ya no nos dejó chance de decir algo más, pero la verdad estuvo muy padre de toda la entrevista completa de, de Ana Mandazi. Eh, me gustó también el comentario de, de que hizo mención de que Karpov y que se, se sintió ella muy emocionada de que Karpov le entregó el premio por haber quedado en primer lugar. Carpo eh, es uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos. Eh, en términos generales, me gustó todo, todo, todo. Cuauhtémoc, ¿a ti qué más te gustó? Sí, Ana, este, a mí lo que más me gustó fue la claridad de tus respuestas, fueron como que muy certeras y la verdad muy aleccionadoras. Eh, te agradecemos este, infinitamente, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, esta ha sido nuestra emisión número 6. La próxima semana, ¿qué vamos a tener, arquitecto Carlos Miller? Pues les tenemos una gran sorpresa para nuestro siguiente podcast. Tenemos eh, una entrevista especial con un gran maestro español eh, que es muy conocido. Eh, es un comentarista de Chess 24 y todo el mundo lo conoce. Y el que no lo conozca es el gran Pepe Cuenca, eh, con su ametralladora, con su facundo, con con todo lo, lo, lo que él hace y lo que él dice y la manera tan in, increíble que tiene de comentar una partida de ajedrez. Si no lo conocen, métanse a, a Chess24 y van a saber quién es. Pepe Cuenca va a ser nuestro siguiente entrevistado y esa es la gran noticia que tenemos para ustedes. No se la vayan a perder. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Buenas noches a todos. Saludos.